Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Undermine. Estamos justo después de haber pues completado el juego. Habíamos matado a Ponsu y habíamos desbloqueado la piedra de invocación. Está aquí abajo, ¿veis? Piedra de invocación. Los jefes vuelven a salir. Y bueno, me he jugado una run fuera de cámara y me cargué al gusano. Pero nada más, ¿vale? Simplemente intenté avanzar un poco más y me mataron. Es más complicado el juego, ¿eh? Creo que tienen... No sé si los enemigos tienen más daño o es que me he confiado y me han matado. No sé, pero me han reventado la cara, ¿vale? Pero bueno, a ver si podemos pasarnos el juego de nuevo. Ahora moveré la cámara, la pondré al lado del mapa. Y nada más, a ver qué podemos conseguir. Me gustaría conseguir polluelos, me gustaría conseguir abrir esto. Vale, pero no sé cómo se hace. Ah, vale, sustituir libro. Es verdad que lo habíamos conseguido antes, una biblioteca. Aquí es donde está el tío de los pajarillos, ¿vale? Hola paisano, soy el coleccionista, me llamo Griswold y trabajo para Archimago. Como puedes ver, colecciono criaturas de las profundidades de Undermine. Podrás encontrar muchas criaturas fascinantes, cada una tiene diferentes atributos y habilidades. Si encuentras algún polluelo, tráelo para que pueda cocinar. Quiero decir, empollarlo para ti. Vale, este es el que nos da eclosionar, no tenemos ninguno, ¿no? No. No parece una persona de gusto muy refinado, campesino. Dime, ¿quién es tu artista favorito? ¿Cómo no vas a decir eso? Bueno, no puedo decir que me sorprenda. A ver... Caracol. Por ahora tenemos dos nada más, si no me equivoco, ¿vale? Y yo... Tenemos el polluelo de oro y tenemos el ave de fuego, ¿vale? Un pájaro con mal carácter, un pájaro legendario, adorado como un semidios en los desiertos del lejano oriente. Vamos a llevárnoslo por cambiar, por variar, ¿vale? Por hacer algo distinto en esta run. Y ya está, tengo algo de oro, por lo cual voy a comprarme esta llave que hay aquí. Debería comprarme esto, ampliar el suministro de especiales de la tienda... Sí. Y voy a por alguna poción nueva. Vale, ¿cuál? La de larvas o transmutación en la estancia. Voy a poner la de larvas. Vale, voy a darme la de larvas. Bueno, voy a mejorar esto, espera un momento. Aumenta la duración de la poción. Voy a darme eso, ¿vale? Iremos mejorando todo poquito a poco. Y me voy a llevar... ¿Qué más me llevo? De aquí no me puedo llevar nada, me podría llevar algo de esto. Aumenta la distancia de lanzamiento, aumenta el daño. Arranca una zarza sin sufrir las consecuencias. ¿Y aquí qué fabricamos? Tengo un montón de cosas, tú. A ver, tengo la armadura del caballero cebolla, que brinda invulnerabilidad a las explosiones propias y aumenta el tamaño de las bombas. Reduce el daño elemental. Cuando lanzas el pico atraviesa a los enemigos y los objetos. Voy a llevarme la chaqueta de Gordon, porque como vamos a por el golem, ¿vale? Como vamos a por el golem, hace daño eléctrico y creo que nos va a venir bien tener una defensa contra eso. Venga, vámonos. Para poder avanzar un poquito más, conseguir oro, volver a morir, conseguir la piedra de invocación 2. ¿Qué bendición me ha dado? La de la comida. La comida me cura mucho más, ¿no? A ver. Pues tengo robustez. Tengo lo de las bendiciones por 3, ¿vale? Que la curación es mucho más efectiva. ¿Debería entrar en este altar? Sí. ¿Qué tienes? Velocidad de ataque. O se pierde menos oro al morir. Yo creo que debería ir a por esto, tío. Perder menos oro al morir. Bueno, no, mentira, porque mi objetivo es pasarme el juego. Y cuando pasas el juego no mueres, o sea, no pierdes el oro. Voy por esto. Velocidad de ataque, me mola bastante. Por si tenemos 70 de daño, El polluelo este creo que ataca con bolas de fuego los enemigos, ¿no? No recoge oro, el oro tengo que recogerlo yo. Vale. Uy, la llave, que si le pega la rueda esta me tira la llave al vacío. Vale. Vaya zona. A ver, polluelo, ¿vas a hacer algo? Bueno, ¿el polluelo hace algo? A ver, yo intuyo que tirará bolas de fuego, ¿no? Espera. O sea, intuyo que atacará. Uy. Mira, hay un cuarto secreto ahí. Bueno, da igual, si no tengo bomba. Ah, sí, sí tengo. Vale, con la calmita. ¿Qué hay aquí? Un cuartito, un cofrecito. Bien. Esto creo que es una poción de curación. Recupera salud. Pues voy a gastarlo en las larvas. Que es un poco bastante meh. Vale, esas larvas simplemente me ayudan a atacar a los enemigos, pero... ¿Sabes? Lo bueno que, bueno, al haber comprado ya el récipe de la poción de larva, conseguimos ya que esté en la pool del juego, ¿sabes? Ya, hostia, me tío.
¿Y ahora esa rata cómo la mato, tío? Me cachis en la mar saladita. Que voy a tener que hacerme un montón de daño para poder matar a la rata de los cojones. Bueno, tampoco me he hecho tanto daño, ¿eh? Y gano una llave. Bueno, no ha sido tan perjudicial como esperaba. Ahora tengo que tener cuidado al tirar oro al suelo, porque como ya no tengo a nadie que me lo recoja, ¿sabes? Tengo que recogerlo yo, lo cual es un poquito asquerosete. ¡Eh! ¡Chorizo! ¡Ladrón! ¡Fabilao! Un cofre de piedra. Bueno, tenemos bomba, fantástico. Tío, no hace nada el polluelo este. Dame algo guapo. Una llave está bien. Ladrón. ¿Algo bueno? La llave espada. Maravilloso, maravilloso. La llave espada, ahora de inicio, es una gozada, porque nos ponemos a acumular llaves y nos aumenta 2 de daño por cada llave, tío. Es una gozada de ítem. Aquí tenemos la tienda, ¿no? Vamos para la tienda. Véndeme llaveros, Vale, me quitas un... quita maldición, bombas. Deja caer bombas, comida. Óyame la comida. Vale, me puedo maldecir y quitarme una maldición ahí, ¿eh? Me hace pupita, pero bueno. ¡Uy! ¡Le he atacado! ¡Ah! Vale, claro, tengo que marcar. Es verdad, funcionaba así. Le marcas y él le tira fuego, es verdad. Me acabo de acordar cómo funcionaba, gente. Vale, yo decía, ¿qué pasa? Que no ataca. Yo decía, bueno, igual ataca level 2, pero no, ataca siempre. Solo que tienes que marcarle, ¿vale? Con el lanzamiento. Me acabo de acordar. Que esto me pasó también en mi primera partida. Yo dije, bueno, el pollo este no hace nada. Esto que tienes que marcar. Una llave. Bien, 2 de daño. ¿Qué había en la tienda? Me he olvidado de lo que había en la tienda. Espera, voy a hacer que el bicho este me rompa. Ahí está, perfecto. ¿Debería abrir esto? Sí. ¿Qué es lo que había en la tienda? Pociones. Ah, vale, la poción antimaldición. Es verdad. Que de hecho creo que me la llevaré. Ahora, al piso, machote. Aumenta el daño al matar enemigos. Esto no está mal. El daño es temporal, evidentemente. Voy a darme la poción de maldición, ¿vale? Para quitarme esa. ¿Qué esa que hace, por cierto? Reduce la velocidad de lanzamiento. Me da un poco igual, ¿no? La velocidad de lanzamiento. Pero el tener maldiciones ahí que no quiero, lo que hace es que cuando consiga otra que sí me quiera quitar, al quitármela me quite la que no quiero quitarme, ¿sabes? No sé si me he explicado. Que estorban, vamos. Así que lo que voy a hacer es, me la voy a quitar. Y me voy a comprar un hueso de pescado. ¿Cómo se llama? Y una bomba. Ahí van las dos bombas, tío. Y ya está. No quería gastar tanto oro, pero no ha sido un mal piso del todo. Necesito acumular llaves, acordaos. Pero es que en cada planta tienes que gastar mínimo 2 llaves casi. Una para la tienda, por ejemplo. ¡Hostia! Me tiro al vacío como un bobo, tío. Me tiro al vacío como un tonto. La tienda o el altar de bendición o la reliquia 100%, mínimo una. Y necesitas más. Necesitas cosechar muchas llaves para que la llave espada rente. Mira, en este piso ya, por lo pronto. Uy, espérate, si no me he quitado de en medio. Un momento, gente. Siempre me olvido, ¿eh? Como grabo diferentes juegos. Creo que ahí está bien. Uy, casi me mete una hostia, tío, este.
¿Ves? Ahora tengo que gastarme llave aquí. Y luego en la habitación de al lado hay otras dos cerraduras, tío. Espérate. Que igual si no lo gasto en la tienda ya está, ¿sabes? Que es mucho más rentable. Espérate, quiero matar a este. Vale. Perfecto. Y encima me abres un camino secreto aquí. Ahora voy abajo. Qué rico, dos llaves. Uf, Dios mío. Eso está muy, muy, muy delicioso, papi. Daño y poder de bombas, ¿no? O tamaño. Eso es daño o área. Más daño, vale. Qué rico, papi. Tenemos un cofre de oro. Un cofre de oro, está muy bien. Hostia, así que a veces me voy a confundir con el fuego del pajarito. Ya verás. Mierda. Quita. Por cierto, sí, ya os leí en los comentarios, ¿vale? Que el reciclador es con bombas. De hecho, ya lo probé una run fuera de cámara. Que el reciclador es con bombas, ¿vale? El que rompe cofres vacíos, lo rompes con bombas. Ahora voy a la habitación secreta, que me la ha dejado, ¿vale? La poción de secretos, bomba, llavero. Qué rico. Y un filetito. Un llavero es una maravilla. ¿Qué puedo conseguir aquí? Aquí puedo aumentarme más la curación. No, yo creo que la curación ya está bien así. Me puedo infligir, poner más daño, más vida máxima, más velocidad de ataque. Voy a poner vida máxima. ¿Esto qué era? Que recibía más daño, ¿no? Se recibe más daño. Pues eso tengo que quitármelo. Eso me lo va a... ¿Hay algo aquí para quitar maldiciones? No. Eso me lo voy a tener que quitar, ¿eh? Lo de recibir más daño. Porque no mola nada. Ah, no, sí que entré, es verdad, sí que había entrado. Se me fue la olla, es donde estaban las bendiciones. La de la espada y la de la bomba. No me acordaba. Joder, con las minas, chavales. Poción de visión verdadera. Bueno, me la voy a llevar. O sea, me la voy a tomar. Lo que hace esto es revelar las rocas. Por ejemplo, si hay algo, ¿vale? Si tú pasas al lado de un secreto, te lo revela. Lo mismo con las habitaciones secretas. ¿Veis? Mira, ahora os lo enseño. ¿Veis cómo se abre? Lo que pasa es que no puedes pasar, tienes que romper la pared, evidentemente. ¡Uy, la reliquia! ¡Que me dejo la reliquia! Me dejo la reliquia, Dios mío. Tengo un montón de bendiciones, ¿eh? Para el piso en el que estoy. El espejo este, qué pesadilla con el espejo este, ¿no? Me lo dan en todas las puñeteras runes. En todas me dan el puñetero espejo. Vale, vámonos. Tengo que dejar la manía de entrar saltando. Anda que no me he caído ni veces con esto. Entro en una habitación saltando y pum, al agujero, ¿sabes? Porque hay un hueco delante. Me das un montón. Vale, tenemos el pajarete a level 2. Me imagino que lo que hará es hacer más daño, ¿no? Ya ves. La égida. El sombrero. A ver, primero me voy a llevar la llave, ¿vale? Luego vengo por la égida. La égida es la hostia. Aumenta la defensa cuando tienes la salud bajo mínimos. Te la aumenta siempre. Lo que pasa es que te la aumenta más cuando tienes poca vida. Es muy buen ítem. Te hace tanquear un montón. Mira, una llave, maravillosa. Otra llave, estupendo. Por cierto, los huevos de estos, de pajarillos, supuestamente están en los cofres, ¿vale? Lo que no sé es si estarán en cofres especiales.
tenemos ahí una maldición. Que por supuesto me la voy a llevar. Bombas, bombas. ¿Qué es eso? Las antorchas y los faroles. Uff, esta maldición es horrible. Fuera. Que las farolas me atacan ahora. ¿Veis? La puñetera farola, me tiran bolas de fuego los cabrones. Espera, farola fuera. Me quedo a oscuras, pero me quedo a salvo. Hay un secreto aquí. ¿Veis cómo se revela? Rompemos. Aquí no hay nada, aquí hay un esqueleto que me va a dar algo. Nada, nada. Una llavecita. Voy a perder un montón de pepitas de oro, seguro. Espera, voy a por la égida antes de alejarme más todavía. Voy a por la égida, que es muy buena reliquia, en serio. Yo puedo hacer esto. Uf, la palomita, tío. La palomita es súper buena. Porque me duplica los objetos. Si me cae una llave, igual ¡pum!, se duplica y caen dos. Y eso es increíble. Pero no, no me va a dar el oro ni de coña, ¿no? Para comprarla. Me faltan mil y pico. Nah, no, no me llega el oro. ¡Oh! Había un cuarto secreto, ¿eh? A menos que en ese cuarto secreto haya un cofre de oro. Que sería increíble. Si hay un cuarto de oro, sería increíble. O sea, un cofre de oro. Lo cual sería absolutamente maravilloso. Vamos a verlo. Uy, cofrecillo. Encima un cofre de caca. Qué putada, tío. Llega a ser un cofre de oro y me compro la palomita, tío. Y la palomita habría sido increíblemente buena. Esperamos aquí. ¿Esto qué hacía? Cuando te curas, vuelves a curarte. Ah, vale. Esto no está mal si la combinas con el diente de oro, ¿vale? Cuando te curas, en plan, te curas 20 con un filete. Pues te curas un punto más. Gratis. Entonces, con la pepita de oro creo que te curas el doble. Te curas una vez y luego, ¡pup!, otra vez. Entra aquí, que aquí no hay nada. Pero bueno, por si acaso. Nada, no hay nada, vámonos. Esto está el gusano, ¿vale? Que estaba volvió a spawnear después de que le matara. Pero vamos, lo he vuelto a matar otra vez, no pasa nada. Gente, quizás sea el último capítulo de Undermine, ¿vale? Hasta que metan más contenido, casi me... Hasta que metan más contenido, porque seguir jugando cuando ya hemos visto todo, pues... O sea, mola y tal el juego, pero... Igual no tendría mucho sentido. Los enemigos que reciben el impacto del pico sufren más daño. Nunca había conseguido este orbe. Nunca había conseguido esto, ¿eh? Orbe agrietado. No está abajo. No está abajo entre las reliquias. Ah, no, sí, sí está. Acabo de verlo. Vale, tú dame una llave. Lo he roto antes de que contestara. Soy tontísimo. Vaya, hostia, meto, ¿no? ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Ese no! ¡Ese es muy caro! Me robó una pepita gorda. Vaya feo. Recupera una cantidad aleatoria de vida. Deja caer cosas útiles. Esto está guay porque me da una llave, una bomba. Sí, me la voy a llevar. Y un filetito. Vale, no está mal. Me quiero quitar la maldición de las antorchas, tío. Es horrible. Porque tienes que estar muy pendiente a esos cabronas. ¿Sabéis qué va bien con el pollete rojo? El... coño. Una build de lanzamiento, ¿vale? Que duplique las hachas y tal. Porque creo que si golpeas a varios a la vez, igual lo tarjetea a todos. Nunca lo he probado, pero... no sé. Puede que funcione así. ¡52! Me curo, con el pescado. ¡Madre mía! Eso es por las bendiciones de comida.
Vaya hostias, chaval. Vaya hostias, meto. Quita. ¿El de las bombas? Nah, pero aquí no va a haber nada. Bendición. Creo que voy a quitarme una maldición, ¿vale? Quítame la de las hogueras, por favor. No. Dame un antimaldición, porfa. Bueno, llave está bien. No me quejo cuando me dan llaves. 16 de daño tengo con la llave espada, ¿eh? 16. ¿Qué ha pasado? Ah. Vale, pues vámonos. ¿Qué me ofreces? Esto es una mierda. Espada del destino. Aumenta el daño de golpe por cada maldición que transportes. Es la espada del gran demonio Thoth. Solo les confía de su poder a personas malditas. Me da 2 maldiciones tochas y 2 maldiciones de acumulamiento. ¿Me la llevo, gente? ¿Le echamos un par de huevos? Hostia, ¿qué me ha dado? A ver. Gotitas del foca en del cielo, no. La comida me puede envenenar. Reduce la cantidad de oro que recibes. Pero me ha dado, ¿cuánto daño me ha dado? Me ha dado 32 de daño. Me ha dado 32 de daño. Hostias. Hostias. Ah, si no me quemo. Como reduzco el daño elemental, esto me da daño también, ¿eh? Eso también me da daño. Me da, tengo 11 de daño por el talismán. Que esto es una locura, ¿eh? Tengo aquí 11 de daño, 32. Y esto también me da daño por las espadas. Tengo 132 de daño. Vamos a ver. Pues nada, correcto. El veneno me quita 1. ¡186! Le he pegado una araña, ¿eh? ¿Sabéis que me vendría bien ahora la garra de crítico? Ah. ¡No me quemo! ¡El fuego no me quema! Me vendría genial la daga de crítico. ¡Quita! Tonto feo. Y más velocidad de ataque. Vale, bomba, más llaves. Estupendo, todo lo que necesito. Y la tienda va a haber más llaves, ¿verdad? El elixir, eso me recupera toda la vida. Esto deja caer un cofre aleatorio, si no me acuerdo. Sí. Un cofre normal, bueno, puede haber sido mejor. Bueno, un pinchito de vida. La poción esa de ahí arriba es el elixir, ¿vale? Me devuelve toda la vida, por lo cual, si encontramos la habitación, con un poquito de suerte, nos sale la habitación en la que podemos apostar. Hostias. Hostias, 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 hostias. Ábreme esto, ¿eh? Una llave a cambio de 3. De locos. De locos. Mirad el daño que tengo abajo, más 18, más 32, más 11. Encima el fuego no me quema. Au. Así que tampoco puedo perder mucha vida porque el talismán que llevo me da más vida cuanta... Más daño cuanta más vida tengo. Ey, ¿me deja una bomba? Ah, sí, es verdad, antes, en la elección. Venga. Venga, ¿alguien más quiere? Tengo para todos, ¿eh? No tengo problema. Tengo hostias para todos. Aquí, bendición. Pues vamos a pillar velocidad de ataque. Ah, me ha quitado vida máxima. Me ha quitado vida máxima esa mierda. Vale, tú me vas a dar una llave, ¿verdad? Ah, no me he encontrado nada. Aquí tenemos Torio. Vámonos. No me voy a quitar las maldiciones. Voy a quedarme con todas. Además, si conseguimos el tesoro de Kurtz, va a ser la hostia, porque tenemos 6. Con el 10... Activamos el tesoro de Kurtz, ¿vale? Acordaos.
fuego no me quema, tío. Gracias al traje de Gordon. Vale, va a salir aquí. ¿Y esto me quita? ¿Esto me hace daño? Más maldiciones. Más maldiciones. He recuperado la de recibir más daño. Ah, no, me han puesto esto. Los altares cuentan solo con una bendición. Eso es una putada, tío. Más 44 la espada, tú. Más 44 me da la espada. ¿Estáis viendo las hostias que meto, tío? ¿Estáis viendo las hostias que meto? Esto no es normal. Vaya one shots. Vaya one shots. Estos sí que son one shots y no los del LOL. Estos sí que son one shots. Aquí que hay reliquia, ¿no? Vamos a entrar aquí. ¿Esto qué era? Ah, esto reduce el daño, pero aumenta el tamaño del ataque. Compensa, yo creo que compensa, ¿no? Tengo 158. Hostia, me ha quitado 48. ¿Estamos locos? Pero aumenta el rango de ataque, Yo creo que compensa. Si no, a las malas, busco la habitación esta en la que puedo dejar una reliquia y la dejo. O si no, se la vendo a la conejita, Si veo que a la larga no me compensa, se la vendo a la conejita. Tengo tres opciones, ¿vale? Para quitarme esa reliquia. Una es vendérsela a la conejita. Y la otra es... Mira, hablando de conejita, se la puedo vender. ¿Esto qué era? Eso tiene salud en lugar de sufrir daños. Se la puedo vender, A ver, me gusta mucho tener el rango de ataque, pero quiero daño, tío. Nah, se la voy a vender. ¿No puedo vendérsela? Ah, sí, sí puedo. Coche de batalla. Nah, recupero mis 152 de daño, Quiero ver cuánto daño puedo acumular. Más llave gratis. ¡Ah! ¡Let's go! Esta runa es la hostia. Más 28, más 44, más 9. Dame llaves. ¡Llavero! ¡Oh, doble llave! Más 30, la llave espada. ¡Qué locura de run! Uy, uy. Voy a curarme a tope, Si puedo. Vale, esto es una... Vale, curación aleatoria. Duplica todos los objetos básicos de la estancia. ¿Me puedo llevar esto realmente? Espérate. Voy a curarme, voy a llevar esto. ¿Duplico los objetos? Nada, eso no es por si quiero duplicar llave o algo. El llavero, por ejemplo. Pero bueno, aquí me vas a dar... Velocidad de ataque, dámela. ¿Esto qué me ha hecho? Me ha aumentado el coste de la tienda. Vale, no pasa nada. Tengo demasiado daño, tío. Qué puta locura. ¿Está aquí un WhatsApp o algo? Así. Un WhatsAppito, sí. Vale, momento. Aquí tenemos otra bendición. Uf, voy full maldiciones. Más velocidad de ataque. ¡Puta madre, gente! ¿Qué es el guante ese? Menos daño de oscilación, no. Bueno, voy fuerte igual, Adiós, Hasta luego, esqueleto. ¿Le acabo de meter 270 a un esqueleto? ¿270 le metió el esqueleto? Tú, no hay que tener miedo a las reliquias, por lo que veo. A las maldiciones. Vale, fantástico. No hay que tener ningún miedo a las maldiciones. Esto era devolver el daño, ¿no? Nada, me la voy a llevar, why not. Y ya ves, por supuesto. Más 10 con el orbe. Más 176 de damaje. Vale, comida en cofres.
No es la gran cosa, pero no está nada mal. Qué paliza. Estoy demasiado OP. Estoy muy OP, tío. ¡Oh, mira! Tienda secreta. Aquí creo que nos venden como un cupón. A ver. ¿Qué es esto? Caja de suministros perdida. Compra más objetos del Emporio Edible. Pues dámelo. Hay a veces que te da como la segunda tienda en la que puedes comprar algo que mejora la tienda normal. Y eso está bien. A ver cuánto me dura el golem. Quiero pegarle los orbes. Déjame. Me lo he tanqueado sin ningún tipo de complicación. Me ha quitado unos 100 de vida más o menos, pero lo he fulminado, tío. Lo he fulminado. No. ¡Hostias! Ah, vale. No estoy muy orgulloso de ese combate, porque no ha sido muy bueno. ¡Qué parís! Más maldiciones. ¿Qué me das? Velocidad de ataque. Sí, señor. Daño de lanzamiento, me da igual. Tengo 4. Tengo 9 maldiciones. Dame el tesoro de Kurtz. Huele estofado. Esto era que cocinaba la comida, ¿no? Voy a curarme entero. Madre bendita. No perdono, Fuego no me quema, ¿no? Fuego no me quema. Las bolas de fuego me hacen daño. Me quitan muy poquito, pero me hacen daño, ¿vale? Porque normalmente lo que más daño te hace es el daño de fuego por tick, como el veneno. Suelta. Pero también el impacto de la bola no me quita mucho. Hostia, qué bofetón me he metido. Cabrón. Dios santo, qué daños, tío, qué daños. Tengo miedo de mí mismo, la tienda de campaña. Pues nada, ya no se me pasa el juego. Pero con la tienda de campaña tengo asegurado matar al dragón. Muerte. 48, quita el pajarillo, Está mal. Espera. ¿Y qué antorchas son las que me disparan? Vale. Ojo. Vale, buena. Rompe aquí. ¡Ah! Rompo ya, no pasa nada. Vale, he descubierto un secreto. Ahí no hay nada. Puerta secretita. Llaveros. ¡Oh! Nada, paso, tío. Voy a quitarme aquí vida a lo tonto. Podría utilizarlo con la tienda campaña. Pero nada, voy a perder daño del amuleto, ¿vale? Y no quiero. Tu. Vale. No me rompas el filete. Ok.
Vámonos. 9 maldiciones diferentes. Será mejor que no sé qué, no sé qué ha dicho. Le partió la puta cara y no me he enterado. Vaya one shots. Bueno, las salas de cristal se va a complicar todo un poquito más. Por cierto, no me gusta el pajarillo este rojo, eh. Prefiero mi pajarito que me recoge el oro. Así me olvido de tener que estarlo recogiendo yo, la verdad. Bombas. ¿Qué son estas bombas? Las bombas explotan una lluvia de fuego. Bueno, soy inmune al fuego, prácticamente. ¡Mierda, he roto el esqueleto! He roto el esqueleto, tío. Yo podía haber dado algo. Bueno, ¿tú me das algo? Gerier, eres muy listo. ¿Te lo han dicho alguna vez, Gerier, que eres súper listo? Au, me han quitado 3. La bola de fuego me ha quitado 3. Quita. ¡No! Justo dispara la hoguera que está delante del esqueleto, tío. Y lo ha matado. Si tuviera el diente de oro, sería inmortal. Ay, qué pena, tío. Me da pena tener que gastar 3 llaves aquí, ¿eh? Son 6 menos de daño. ¿Esto qué era? Aumenta la experiencia para un familiar. Bueno, ya está a nivel 3. Tienda. Llaves, 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 llaves. Que me estoy quedando sin llaves, ¿eh? Me pongo nervioso. Me pongo nervioso cuando me quedo sin llaves. Aquí no hay nada. Hay un filete que no me interesa. ¡Au! ¡Qué dolor! Me ha quitado 3. ¡Ay, Dios mío! Vale, seguimos. Uf, qué OP voy. Salas 3. Bueno, aún quedas a las 4 y luego las 4 de... de la cuas de cristal. Queda todavía, ¿eh? La décima maldición. Más velocidad de ataque. Tengo 10 maldiciones. Ahora podría abrir el tesoro de Kurtz, si no me equivoco, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, tengo 11 maldiciones. Pues tengo incluso más de la cuenta, ¿eh? ¿Qué es el diente ese? Reduce la velocidad de oscilación. Es que ataca a una velocidad que es una locura. Conejita. ¡Ey! Este juego me gusta. Este es el de poder abrir 3 cofres. Venga, a ver si hay planos. Ha caído un plano, lo he visto. El estandarte. Llaves. Llaves. Vale, a ver si tengo un poquito de suerte y cojo el plano, tío, y el estandarte. Bueno, haría bastante. Qué mala pata, tío. Ah, qué malas elecciones. Bueno, no importa. Ah, vale. Buena, Gerier. Te defiendes muy bien, Gerier, ¿eh? Te defiendes muy bien. Bien hecho. Haces las cosas perfectamente.
Sin fisuras, ¿eh? Buen gameplay, Harrier. Aquí hay oro. Pedrito. Vale. Buena habitación. Buen desafío. Suelta. Llavecita. Qué rico. Es buenísima la reliquia de las maldiciones, ¿eh? No me he dado cuenta lo buena que es. Es que jamás le había prestado atención al tío ese de las maldiciones, ¿eh? Mira, aquí tengo para quitarme dos. Pero me da igual. Pasando, ¿eh? Me gustan mis maldiciones. Déjame en paz. Me gustan mis maldiciones. Prender fuego con los ataques. Lo que me faltaba ya. Me falta la garra de crítico. ¡Ahí va! ¡Ven aquí! Se va a escapar. Vale, uff, me lo he llevado. Vida máxima. Esto sí, me están robando todo el oro. Los cabronazos estos. Toma, la primera y me sale el bichillo dorado este. Vida máxima de gratis. Esto me aumenta el daño del amuleto, ¿eh? Hombre, realmente me gustaría, si pudiera, me quitaría la maldición de... que me reduce la vida máxima, ¿eh? Porque eso es menos daño para el amuleto. Pero creo que gano más daño con la maldición en sí que con la vida máxima que me han quitado, ¿sabéis? Soy súper tanky, tío. Vale, poder guardar comida no es que sea la gran cosa, pero bueno. ¿Otra vez esto? ¡Otro! Se ha muerto con el fuego. ¡Otro más! ¡Qué bien! Mira, me ha dado la bendición de la comida, ¿vale? Que la comida es más efectiva. Tío, esta run está saliendo increíble. O sea, puede salir mejor. A ver, ¿qué me vendes? ¿Llaves? Perfecto. Hueso. Otro bichillo de esto. Botas aladas, me las llevo también. Y al bobín este, ¿dónde lo puedo meter? Vale, ahora. ¿Sabes qué? Con el fuego, míralo, míralo. Con el fuego no tengo ni que perseguirlo. Joder, cómo se está poniendo, ¿no? La sierra esa. Está hinchando a matar bichos de estos. Vale. Eso es mío. Y esto es mío también. Aquí. Au, au, au. No me gusta nada el pollete rojo, gente. En serio. Voy a volver a mi pollete amarillo. Me resulta súper cómodo que me recoja el oro él. En serio, me resulta súper cómodo eso. A tu casa, campeón.
Me resulta hiper cómodo. Maldición. La siguiente zona. Vale. Vamos a por el 277, me ha curado. Igual tuve que haber gastado un poco más la vida antes de usar la poción. Este era el monstruo este de oscuridad. A este le voy a reventar, el Nori. Creo que le voy a hacer papilla, Ahí va, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Oh, espérate! ¡Maldíceme! ¡Que esto es daño! A ver, ¿te quedas quieto? Madre, las hostias. Esto es una locura. Pero te digo, creo que no puedo tener más maldiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, he contado esta como 2. Si es que la llave ya no me da más. Me da más 64, no me da más. O sea, no me da más. Tengo la tienda de campaña ahí para el dragón, ¿vale? Me da poquito oro. Con la maldición esta de que recibo menos oro. Ojalá poder quitarme esa. Esa sí que me la quitaría. ¡No! Me da una hostia y lo he perdido. Esa creo que sí es una putada, ¿eh? La de recibir menos oro. ¡Cabrón! Llaves. Vale, fantástico. ¿Cuánto daño tengo? 175. Dios santo de mi vida y mi corazón. Mira, los intentando coger el oro. Pobrecitos. Más 13, más 64, más 28. Cuarto secreto. Estupendo. ¿Qué hay? ¡Let's go! Llavero, poción de bombas, poción, un plano, invertidor, no sé lo que es. Pero voy a tomarme esto. ¡Hostia! Tengo la del teleport. Más 80 de daño. Tengo la maldición del teleport, qué asco. No me gusta la del teleport, tío. Esto suelta rayos cuando coges oro. Otra maldición. Tengo todas las maldiciones del puto juego, tío. Ahora me vendría bien eso, el tesoro de Kurt. Pero no habrá esa suerte, ¿no? No tendré esa suerte. Turuturutu.
Vaya tela, marinero. Oh. Quita. Bombitas de gratis. Nice. Vale, vamos a explorarlo todo. La ramita. Más vida máxima, por lo cual es más daño. Más daño y más velocidad de ataque. A ver, eres muy pesado. Odio la puta maldición del teleport. Creo que de todas es la que más odio. De todas las maldiciones creo que es la que más odio, la del teleport. A ver, el amuleto para evitar la muerte. Llave. Llave, cofrecito aleatorio. Nah, un cofre de caca. Bueno. Duplicate los objetos básicos de la estancia. Vale, si me cae una llave la duplico, ya está. A ver. Ábreme esto. Pues nada. Vaya pifia. ¡Ay, que me caigo! Cofrecito de oro. Ni tan mal. 450. Ni tan mal, he recuperado bastante oro ahí. Estoy aquí. Un nido. Un dorado de estos. Nah, este no le mato ni de coña. Se pira. No le mato ni de coña, no llego a matarle. Cuando es una habitación muy grande, que el tío empieza a saltar y tú no tienes mucha velocidad de ataque, ni de lanzamiento, ni nada, ahí es difícil matarle, tío. Vale, vámonos. Ahí es difícil matarle. Cavernas 3. Nos queda la cavernas 4 y listo, dragón. ¿Dónde estoy? Vale, tenemos dos secretos. Uno aquí y otro aquí. Oye, ¿este sitio? Gratis. Nunca había visto este sitio. Nunca había visto esta habitación. Not bad. Que ni nada. Momento. He visto algo. Aunque creo que no es secreta. Creo que es parte de... Ah, no, es secreta. Uy, esta habitación tampoco la había visto. Está guapa. Está chula. Esa nunca la había visto, está muy bonita. Aunque que fuese un cofre normal, la fea bastante, la verdad. Si en lugar de un cofre normal hubiesen puesto un cofre azul, de estos que tienen planos, habría quedado muy guapa la habitación. Que no perdono, Y lástima que tengo lo de recibir menos oro, porque si no aquí estaría yo consiguiendo una cantidad tan aberrante de oro que sería una auténtica vergüenza. Bah, si me roban una pepita de oro, tío, no me voy a dar mala vida. Que se la lleven. Inflige más daño de lanzamiento con poca salud. Bah. Prefiero el otro. El que tengo. ¿Dónde estoy? Odio las putas arañas estas. ¿Qué asco les tengo? Vale. Aquí arriba no hay nada, parece. No voy a gastar dos llaves ahí, lo siento. Y aquí
tenemos otra maldición. Dos maldiciones. Si pierde menos oro al morir. Y otra maldición aquí. Fantástico. Más 88 de daño. Más 88 de daño a la espada. ¡No! Me ha anulado el daño de la llave espada y me ha quitado la tienda de campaña, tío. ¡Qué bueno es esto! Me ha anulado la llave espada. ¡Qué sucio! Esto era... Se tiene salud. Vale. Si metemos esto aquí... Duplica las bombas, pero... quería llegar al menos... De hecho, creo que llegué a más de 200, ¿eh? Martillo, invoca rayas cuando no sé cuánto. La bomba... Voy a llevar el martillo de Thor. Tengo 104 de daño con la espada. 104 de daño. No sé ni qué maldiciones tengo, tío. No sé. ¿Esto qué es? Aumenta el coste de los objetos de la tienda. ¿Esto qué es? Se duplica el costo de la penitencia. Tengo un montón de maldiciones que no sé ni lo que son, tío. 300, tío, 336 a un bicho. ¡No! Me quitó una maldición. Hostia, lo he cogido sin querer. La he cogido sin querer, tíos. ¿Cuánto daño tengo? 192. Tendría más de 200, con la llave espada. Con la llave espada tendría más de 200. Vamos a explorarlo todo. He cogido el quita maldición sin querer. Pura inercia, tío. No estoy. Espérate, a ver si voy a morir ahora, ¿sabes? Con estos tontos. Me parece bastante imposible. Pero voy a encanar rayos al impactar. O sea, ahora al impactar meto rayos y meto fuego. Maldición nueva, genial. Deja caer dos pociones. Duplica toda la comida de la estancia. Aumenta la salud temporalmente. ¡196! El martillo de Thor. Está guapo, ¿eh? Pero a ver. A ver, suda. Dame cosas guapas. Quita maldiciones. El tesoro de Kurtz. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre el tesoro de Kurtz? Tengo las 10 maldiciones. Antes de perder su grupo, Kurt tuvo la precaución de esconder algunas cosas. ¡Ah, no! Creo que se abre en el siguiente piso. Vale, pues como ya toca a vos. Por cierto, tengo ahora mismo. ¿Cuánto daño tengo? ¡Au! 199. Bueno, sí. Estoy a tope. Ya, te calmas. Qué paliza. Qué paliza, tío. El teleport aquí es un coñazo. No puede ser. Cristal aquí. Te tanqueo, si me da igual, si estás muerto ya. A tu casa. Hostia, qué OP, tío.
¿Esto qué era? A ver si se abre el tesoro de Kurtz. No se abre. Creo que el tesoro de Kurtz era en el siguiente piso, pero como lo hemos conseguido al final. Pues nada, piedra invocación 2. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿vale? Vuelven a resucitar los bosses, volvemos a empezar. ¡Qué guapada la espada, tío! La espada de daño me daba 100 y pico, ¿eh? La llave espada me daba casi 30. El colgante me daba casi 20. Y luego el orbe este que aumenta el daño cuando matas bichos también podía llegar a aumentar un montón. ¡Buah, qué pasada de run! Una locura. 38.000 de oro. Lo primero que voy a hacer es comprarme todo esto, ¿vale? Eso es lo primero. Luego nos vamos a mejorar el pico, no puedo, 50.000, pico de torio. Nos vamos a mejorar la bolsa de cuero. Es la misma bolsa de cuero de antes, pero con un parche en el agujero, ¿vale? Mejora de saco de oro, se pierde menos oro al morir. Vale. Eso es lo primero, ahora esto. Amplía el suministro de comida de la tienda. Y ahora esto. Cupón de objetos especiales. Amplía el suministro de objetos especiales. Vale. Pues con eso tenemos la tienda a full ya. No tengo. Mira. Poderío. Vigor. Aumenta la velocidad de lanzamiento. Oh, pues sí que hay bendición de velocidad de lanzamiento. No lo sabía. Pues me la llevo. Me llevo también un objeto con el tío este. ¿Qué objeto me llevo? Oh, el nuevo. Las maldiciones perdidas se convierten en bendiciones. Un ingenioso inventor descubrió la fe en sus últimos días y aprovechó al máximo el más allá. Las maldiciones que me quito se transforman en bendiciones. Eso está full OP, ¿no? ¿Me quedaba alguna poción aquí? Sí, la transmutación en una botella. Ah, le he dado. Le he acariciado al perro, sin querer. Hay dos perros, por cierto, en Undermine. Al menos he encontrado dos. Llevo una poción adicional. Logro desbloqueado, hebilla del cinturón. Y ya, ¿no? Porque aquí el salero. Las opciones del altar. Aquí voy a volver a ponerme el pollete, ¿eh? Ay, mi pollete, tío. Que el pajarito de fuego no me ha hecho ni puta gracia. Básicamente porque no lo uso. Y ya está. ¿Qué bendiciones tenemos? Un poco me. Es tamaño de las bombas. Un poquito me, pero está bien. En fin, una run. Dios, qué run tan putamente increíble. Chavales, espero que lo hayáis gozado. Y si queréis que siga subiendo Undermine, pues decídmelo en los comentarios. Porque ya que nos lo hemos pasado todo. Simplemente nos queda ver las reliquias que nos faltan por ver, como la que acabo de conseguir ahí. Esa que transforma las maldiciones en bendiciones. Y ya está, a ver hasta qué piedra de invocación podemos llegar. Porque no tengo nada más que hacer. Espero que os hayáis disfrutado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra, chao.